privilegio para nosotros, los venezolanos, poder contar con la presencia de un ilustre pensador socialista revolucionario, el profesor Ilson Mesaros. Su aporte a la comprensión de la situación en la que vivimos los seres humanos que habitamos sobre el planeta Tierra nos da una visión de la necesidad de superar las inmensas, intensas y profundas contradicciones antagónicas en las cuales se debate el futuro de la humanidad. La complejidad del mundo actual y las perspectivas de la sobrevivencia de los casi 7.000 millones de personas que nos encontramos sobre la superficie de este globo terráqueo está y se encuentra vinculada a la posibilidad de construir una sociedad abierta al futuro, aquella que pueda superar en paz los antagonismos que ocurren entre quienes pretenden mantener sus privilegios a base de un metabolismo social de dominación, bajo la óptica de la lógica del capital, como bien lo expresa el profesor Mesaro, versus quienes obstinadamente tratamos de superar dichas limitaciones y peligros para construir un mundo nuevo, una sociedad basada no en la extracción de plustrabajo por vía política o por vía económica, como lo estudia el profesor Mesaros en su obra Más allá del capital, sino que permita la producción material y espiritual de una sociedad más justa, igualitaria, solidaria, basada en la alternativa hegemónica del trabajo, esto es, la sociedad socialista. La extensa obra del profesor Mesaros, desde el desarrollo de sus estudios de filosofía en la Universidad de Budapest, acompañando desde muy joven a su maestro George Lucas, de quien fue su asistente y con quien compartió una amistad que duró toda la vida hasta la muerte del profesor Lucas, su maestro, en 1971. Mesaros, desde sus primeros trabajos sobre la rebelión de los intelectuales en Hungría, publicado por Editorial Einaudi en 1958, y los estudios sobre el gran poeta y revolucionario húngaro Attila József en 1964, hasta la presentación de la obra que ahora ve luz con la editorial Monte Ávila acerca de la estructura social y formas de conciencia, vemos que la producción intelectual del profesor Mesaros ha sido una labor extensa, prolija y profunda. La teoría de la alienación de Marx, 1970, le permitió el premio Isaac Deutscher. Luego, en su transitar por diferentes universidades hasta su llegada a la Universidad de Sussex en Inglaterra, donde recibió el grado de profesor emérito en 1991. Trayectoria de una labor incansable por actualizar y renovar el pensamiento de Marx para sintetizarlo en la obra maestra de Mesaros, Más allá del capital, hacia una teoría de la transición, publicada también en Venezuela por Editorial Badel Hermanos y traducida por quien ha realizado diferentes trabajos conjuntamente con Isván Mesaros, el profesor Eduardo Gasca, amigo de siempre. Isván Mesaros y Eduardo Gasca han llegado a tal entendimiento en el uso de los conceptos en el idioma castellano que su trabajo conjunto debe ser reconocido y valorado por permitirnos a los de habla hispana contar con las obras de Isván Mesaros en nuestra lengua materna, difundiendo así un pensamiento fresco y renovador ligado a la construcción de una sociedad socialista. Ir más allá de la lógica del capital tiene la doble connotación, por un lado, ir más allá de la obra de Marx, ese gigante del pensamiento europeo que vivió hasta 1883. Y por otro lado, ir más allá de la lógica del metabolismo del capital al analizar la crisis estructural del mismo, sus limitaciones actuales, sus riesgos y potencialidades y retos, elaborando una teoría de la transición hacia un nuevo tipo de metabolismo social contrario a la lógica del capital, esto es, la lógica del trabajo.
Y Joan Mesaros, con su trabajo, el desafío y la carga del tiempo histórico, el socialismo en el siglo XXI, obra igualmente traducida por Eduardo Gasca y también publicada por Editorial Valera Hermanos, le hizo acreedor del PUEB el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, recibido en el año 2009, relación al año 2008. Hoy nos trae una nueva publicación sobre la cual debemos decir que venía como un compromiso que había adquirido Iván Mesaros con Donatella, su esposa, con quien compartió la mayor parte de su existencia, logrando construir un hermoso hogar, además de trabajar conjuntamente en este trabajo que afortunadamente da a la luz ahora en su versión castellana. Donatella, como mujer italiana, compañera y crítica, debe ser recordada hoy en este acto como parte de la obra de Iván Mesaros. Al encontrarse como compañera inseparable en la vida y obra de quien nos honra con su presencia en nuestro país. La obra, que ahora fue publicada en dos volúmenes por la Casa Editorial Monte Ávila, lleva como título general Estructura Social y Formas de Conciencia. El primero de estos libros, que se bautizará con el subtítulo La Determinación Social del Método, libro este que será presentado este viernes en la sala José Félix Rivas del Complejo Teresa Carreño. El segundo volumen, con el mismo título, que también saldrá próximamente en la misma editorial, lleva como subtítulo La dialéctica de la estructura y la historia. Iván Mesaros siempre ha estado preocupado por la comprensión profunda de la sociedad que nos toca vivir, por entender su lógica inherente y su desenvolvimiento histórico, e igualmente, de manera dialéctica, ha focalizado la posibilidad de una historia abierta a muchas posibilidades de cara al futuro, a partir de las contradicciones que la rigen, tal de orientar la acción de los sujetos históricos hacia una transformación emancipadora, al encontrar fuerzas creativas que impulsen avances de la sociedad y la conduzcan hacia un cambio estructural necesario, hacia una sociedad basada en el trabajo no alienado, liberador, esto es, en pocas palabras, hacia una sociedad socialista. Si de Iván Mesaros se trata, él se ha ocupado también de transformar al mundo como pensador revolucionario y radical que es. Al agradecer la oportunidad que se me brinda de acompañar la aparición de este nuevo libro, dejo con ustedes al querido amigo de Venezuela, al ilustre maestro de generación, al profesor emérito Iván Mesaros, quien en su tenacidad a toda prueba y en su múltiple conocimiento de lenguas extranjeras, desde su incomprensible idioma húngaro, que solo ellos son capaces de entender desde muy pequeños, y en su iluminadora labor de pensador revolucionario, para que nos hable acerca de su última producción, el libro Estructura Social y Formas de la Conciencia, una determinación social del método, e igualmente esperamos si nos puede adelantar alguna de los planteamientos que realiza en el segundo volumen. Muchísimas gracias. I am very privileged. Me siento muy privilegiado y muy contento de estar aquí con ustedes en esta ocasión, y trataré de dividir el tiempo entre mis dos idiomas, menos en inglés, y voy a tratar de hablar en algunas cosas en español para decir algunas cosas que caracterizan al libro que estoy presentando, y particularmente el primer volumen, porque en unas cuantas semanas el segundo volumen va a aparecer. El tema es muy importante.
La relación entre la estructura social y las formas de conciencia. Ese es uno de los problemas cruciales que tenemos que tomar en consideración. Y ahora voy a cambiar al español para decir algunas cosas al respecto. La investigación de la relación dialéctica entre estructura e historia es esencial para una apropiada comprensión de la naturaleza y las características definitorias de toda formación social en la que se esté buscando soluciones sustentables para los problemas enfrentados. Esto guarda particular importancia en el caso de la formación social del capital, con su inexorable tendencia a una determinación omniabarcante. De todos los aspectos de la reproducción social y a la dominación global factible por la primera vez implícita en esa formación, esa forma de desarrollo. Por consiguiente, nada tiene de accidental que en interés del cambio estructural requerido, Marx haya concentrado su atención crítica en el concepto de estructura social en el periodo histórico de las crisis y las explosiones revolucionarias de la década de los años 40 del siglo XIX, cuando articuló su concepción radicalmente nueva de la historia. En su primera gran obra sintetizadora, Los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, Marx puso de relieve que en el transcurso del desarrollo histórico moderno, la ciencia natural, gracias a su estrecha integración en las prácticas materiales de la producción industrial capitalista, se había convertido en una forma alienada en la base de la vida social, una circunstancia que Marx consideraba una mentira a priori. En su visión, era necesario rectificar eso, sacando a la ciencia de su envoltorio alienante. Al mismo tiempo, la ciencia tenía que ser mantenida de una forma modificada cualitativamente, deshecha como la ciencia del hombre en su inseparabilidad de la ciencia de la historia, como la base enriquecedora y gratificadora de la vida humana real. Pero para lograr esa transformación fundamental era absolutamente necesario entender y dejar al descubierto las determinaciones estructurales hondamente arraigadas, mediante las cuales la potencialidad creativa del trabajo humano, incluido el esfuerzo científico de los individuos sociales, había sido sometida por los imperativos alienantes de la expansión y acumulación fetichista incontrolable del capital. Por esa razón, la categoría de estructura social tenía que adquirir una importancia fundamental de forma completamente tangible en la visión marxiana. Al contrario de los enfoques filosóficos especulativos de esos problemas dominantes para la época, no podía existir nada misterioso en torno al análisis de la estructura social requerido, ni había que permitirles a los intereses creados políticos tornar confuso lo que estaba sobre el tapete al servicio de la apologética del Estado especulativamente transubstanciada.
De hecho, ya en 1845, Marx subrayaba enfáticamente en su contribución al libro escrito con Engels, La ideología alemana, que en el análisis teórico concebido, todos los factores relevantes eran sometibles a la observación empírica y la evaluación racional, porque había que convertir en plenamente inteligible al marco conceptual general de la explicación sobre la base de las prácticas de reproducción social en funcionamiento en las que los seres humanos resultaban estar participando constantemente en su vida diaria. En ese sentido, Marx insistía en que la única investigación teórica válida era una capaz de poner en primer plano, cito, sin ninguna mistificación y especulación, la conexión de la estructura social y política con la reproducción. La estructura social y el Estado están surgiendo constantemente de los procesos de vida de los individuos particulares, nada misterioso. Ese enfoque teórico desmistificador que concernía no solo a las condiciones del propio tiempo de Marx, sino tenía validez general como explicación histórica afianzada estructuralmente tanto para el pasado como para el futuro. Estaba al servicio de un propósito emancipador radical bajo las circunstancias de las exposiciones revolucionarias de la década de los 40 del siglo XIX. Y desde esa época ha seguido cumpliendo un mandato emancipador vital. Al centrar la atención en el proceso de vida real de los individuos sociales que participaban en la producción industrial capitalistamente alienante, se hacía posible percibir en palabras de Marx la necesidad, sido ancora, la necesidad y al mismo tiempo la condición de una transformación de la industria y de la estructura social. Es decir, se hacía posible ver la necesidad de una transformación profunda y la naturaleza de las condiciones que había que cambiar. Y estas últimas se correspondían con las características determinadas estructuralmente de la vida social, poniendo de relieve al mismo tiempo la severidad cada vez mayor de la propia crisis, porque era la determinación estructural más profunda de esas condiciones objetivas mismas la que exigía el punto de apoyo práctico, tangible y de largo alcance indicado por Marx. Dadas las características inherentes de los problemas enfrentados, el punto de apoyo requerido para superar exitosamente la crisis histórica no puede ser otro que la transformación radical de la industria y la estructura social. Por eso, en la visión de Marx, un cambio en las circunstancias políticas no podía satisfacer por sí solo la magnitud de la tarea histórica. Lo que se necesitaba realmente era nada menos que un cambio estructural
cualitativo capaz de abarcar la modalidad de reproducción social en su totalidad. Naturalmente, ese tipo de cambio tenía que incluir la esfera política con todas sus instituciones legislativas generales y también las regulativas locales más limitadas. Pero no podía estar restringido al campo político, porque en su manera tradicional, hasta las mayores convulsiones políticas del pasado tendían a cambiar solamente al personal dominante de la sociedad, mientras dejaron en pie el marco estructural explotador de la reproducción material y cultural en su articulación clasista. Así, según la concepción marxiana, había que transformar la estructura social y política en su integridad, y dicha transformación tenía que ser lograda por los individuos sociales a los que se refería en nuestra reciente cita de la ideología alemana. Como Marx lo dejó bien en claro en otra obra escrita en el mismo periodo de las convulsiones revolucionarias, la tarea histórica tenía que ser cumplida mediante la reestructuración de arriba a abajo de las de las condiciones de su existencia industrial y política y, en consecuencia, todo su modo de ser. La cuestión de la estructura social no puede ser puesta en su perspectiva correcta sin una valoración dialéctica, multifacética de los complejos factores y determinaciones involucradas. Porque la mera verdad del asunto es que en ningún tipo particular del orden reproductivo de la humanidad es concebible sin su dimensión histórica debidamente articulada, y viceversa, no puede haber una real comprensión del movimiento histórico mismo sin captar al mismo tiempo las correspondientes determinaciones estructurales materiales en su especificidad. En ese sentido, la historia y la estructura en el contexto humano están siempre profundamente interconectadas. En otras palabras, en ninguna formación social concebible puede existir una estructura de relevancia abstraída de la historia en su dinámico curso de desenvolvimiento, ni la historia como tal sin las estructuras asociadas que porten las características definitorias esenciales de la formación social en cuestión. Ignorar, por cualquier razón,
la interrelación dialéctica sustantiva de la estructura y la historia trae consigo consecuencias dañinas para la teoría, porque un enfoque no dialéctico solo puede resultar o bien en una pintura anecdótica de eventos y personalidades históricas filosóficamente irrelevante, gracias a la presentación de alguna secuencia cronológica de antes y después, como la supuesta autojustificación para contar el cuento, o bien en un culto mecánico del estructuralismo. Como todos sabemos, la formación social dominada por el poder del capital se extiende a lo largo de una prolongada época histórica, todavía sin final a la vista. Sin embargo, más allá de los cambios materiales que marcan la fisionomía intelectual de las fases particulares del desarrollo del sistema del capital, existen también algunas continuidades significativas. Es precisamente esto último lo que circunscribe a los grandes parámetros de la época del capital como un todo, con características claramente identificables. Los comparten los más diversos pensadores situados en el mismo terreno social. Comprensiblemente, las fases particulares del desarrollo socioeconómico están marcadas por significativas innovaciones teóricas y metodológicas en correspondencia con las cambiantes circunstancias. Es importante destacar, sin embargo, que todos esos cambios metodológicos y transformaciones teóricas deben amoldarse dentro de los límites restrictivos del marco estructural común que define a la época en su totalidad. La base clasista de las teorías dominantes de la época del capital como un todo es, y lo sigue siendo, la personificación del capital, en palabras de Marx. Durante varios siglos ha coincidido con la burguesía, tanto en sus fases de desarrollo ascendentes como bajo las condiciones de su retrogradación histórica. En nuestra propia época, sin embargo, esa relación se torna mucho más complicada. Pero, de regreso a la fase clásica de los desarrollos capitalistas, lo que define desde un comienzo las características metodológicas fundamentales de las teorías que surgen sobre la base clasista de la burguesía es precisamente la situación histórica de esa clase como la afianzada fuerza económica de la formación social bajo el dominio del capital, junto con los imperativos estructurales inseparables de ese dominio. En consecuencia, los parámetros metodológicos de las varias teorías que articulan coherentemente los intereses fundamentales de esa base clasista, independientemente de las diferencias entre los pensadores particulares, diferencias que surgen sobre la base del escenario nacional dado, la relación de fuerzas localmente prevaleciente y las condiciones de la interacción social,
el papel históricamente cambiante de la clase respecto a las potencialidades productivas de la formación social del capital y la consiguiente intensificación de los antagonismos sociales en una escala global, etcétera, son fijados para la época en su totalidad, abarcando no solo todas sus fases hasta el presente, sino mutatis mutandis, también lo que nos aguarda más allá. Se extienden, de hecho, hasta donde el capital puede ser capaz de afirmarse y reafirmarse, también en la época más compleja de la transición hacia un nuevo orden social, como la fuerza de control significativa del metabolismo social, porque los parámetros metodológicos fundamentales de las épocas históricas están circunscritos por los últimos límites estructurales de su fuerza de control metabólico social dominante, y como tales se definen en términos de las potencialidades y, por supuesto, también las limitaciones inherentes al modo de actividad productiva prevaleciente y la correspondiente distribución del producto social. Por eso, las figuras representativas del horizonte social del capital tienen que conceptualizarlo todo de una manera determinada y no de otra. Y por cuanto los límites en cuestión son estructuralmente insuperables, ya que su supresión requeriría de la institución de un modo de producción y distribución radicalmente diferente, las principales características metodológicas de las teorías sintetizadoras que se originan dentro de su marco no pueden ser alteradas significativamente, porque una alteración radical de los límites en cuestión equivaldría a abandonar completamente el punto de vista de la economía política del capital, que se corresponde con la perspectiva al servicio de sí misma del capital, adoptada más o menos conscientemente por los principales personal. Abandonarlo como el mismo Marx lo hizo en verdad. Ciertamente, como sabemos, por la historia pasada, las fronteras metodológicas de la formación social del capital no pudieron ser alteradas en lo fundamental, ni siquiera cuando algunos pensadores excepcionales, bajo circunstancias históricas del todo extraordinarias, se dieron cuenta de las contradicciones que se les pedía defender y trataron de idear alguna forma de conciliación teórica. Un ejemplo notorio al respecto es Hegel. Las características metodológicas de los varios sistemas de pensamiento que surgen dentro del marco histórico y en apoyo de la formación social del capital constituyen un conjunto estrechamente entrelazado de determinaciones conceptuales. Resulta comprensible, entonces, que todas esas características sean también cruciales en lo que atañe a la definición de dichos sistemas de pensamiento como formas específicas de ideología. Más aún, son claramente discernibles a través de las fases
particulares del desarrollo de la formación social del capital como totalidad. Debemos concentrarnos en el presente, estudie en algunas de las formas más importantes de esas características metodológicas que se pueden resumir como sigue. Primero, orientación programática hacia la ciencia y papel metodológico, teórico y práctico clave asignado a la ciencia natural. Segundo, tendencia general al formalismo. Tercero, el punto de vista de la individualidad aislada y su equivalente metodológico permanente, el punto de vista de la economía política del capital, visto desde la perspectiva necesariamente prejuiciada y estructuralmente limitadora del sistema establecido. Cuarto, determinación negativa de la filosofía y la teoría social. Quinto, supresión de la temporalidad histórica cada vez más evidente y, en definitiva, absolutamente devastadora. Sexto, la imposición de una matriz de categorías dualista y dicotómica sobre la filosofía y la teoría social que prevalece incluso cuando los más grandes pensadores de todos los tiempos, como Hegel, tratan de distanciarse de ella. Y séptimo, los postulados abstractos de la unidad y la universalidad como la ilusoria superación de las dicotomías permanentes en lugar de las mediaciones reales y la superación meramente especulativa de las contradicciones sociales más importantes, sin alterar en lo más mínimo sus fundamentos causales en el mundo actualmente existente. Todas estas características están vinculadas firmemente con la necesidad de articular y defender determinados intereses sociales por parte de las más destacadas personificaciones intelectuales del capital. Por esa razón, estas no pueden evitar ser inseparablemente metodológicas e ideológicas en su determinación más profunda. Naturalmente, es importante subrayar aquí que afirmar la determinación social del método no significa y no puede significar nada mecánico, como tratan de tergiversarlo los pensadores que hoy día se alinean con los intereses creados materiales e ideológicos del orden reproductivo social establecido. En esas relaciones no puede existir nada unilateral ni mecánico. Por el contrario, la compleja dinámica del desarrollo histórico solo puede ser comprendida apropiadamente sobre la base de la reciprocidad dialéctica. La relación entre la estructura social y las formas de conciencia es de fundamental importancia. Lo es porque la estructura social realmente establecida constituye el marco general y el horizonte en el que están situados los pensadores particulares en todos los campos del estudio social filosófico y el
y es en relación con ellos que tienen que definir su concepción del mundo. Los parámetros metodológicos e ideológicos fundamentales de las épocas históricas particulares, incluida la era del capital, están firmemente circunscritos por los últimos límites estructurales de su fuerza social dominante, conjugando el tipo de actividad productiva prevaleciente con la modalidad de distribución correspondiente. Cualquier intento teórico de escapar de esas determinaciones en la procura mal concebida de algunas metateorías evasivas no hará más que dañar la empresa filosófica. De hecho, mientras más abarcante y más mediato sea el asunto que se escoja, más obvio resultará su vínculo con las determinaciones estructurales totalizantes de la época histórica en cuestión. Y así tiene que ser en vista del hecho de que no es posible pensar en una concepción de mediación apropiada en cualquier campo de análisis sin una comprensión abarcante del campo de estudio en cuestión, tanto si pensamos en la metaética como en la metodología en general. El análisis legítimo de los varios discursos, por ejemplo, el discurso moral, el político y el estético, es inconcebible si no está insertado dialécticamente en el marco estructural apropiado de las determinaciones generales, porque los discursos particulares resultan absolutamente ininteligibles si no se les capta como formas específicas de la conciencia social, es decir, como formas que están constituidas históricamente y por eso mismo transformadas históricamente en estrecha conexión con las determinaciones generales de la estructura social, de la cual no pueden ser abstraídas especulativamente. Además, está el hecho de que existe una esencial dimensión transhistórica, pero decididamente no suprahistórica para todos esos discursos, como lo hay también para el análisis de la metodología en general, ya que su estudio puede ser proseguido a lo largo de la historia humana en su totalidad, y sin embargo, ese hecho frecuentemente ignorado no hace más que subrayar la importancia de insertarlos con todo lo mediados que pueden ser dentro de su marco estructural apropiadamente abarcante e históricamente definido. A pesar del carácter inevitablemente mediado de los problemas sobre el tapete, se nos hace necesario entrar en el estudio de los aspectos que surgen de las determinaciones metodológicas e ideológicas de la época del capital. Es así porque resultan ser de suma pertinencia para nuestras preocupaciones en términos no solo teóricos, sino además prácticos, porque no importa cuán fuertemente en desacuerdo estamos, como ciertamente tenemos que estarlos, con los principios metodológicos e ideológicos de la tradición teórica inseparable del punto de vista del capital,
estar plenamente conscientes de los vínculos de conexión y las continuidades persistentes, en lugar de solo percibir las abiertas discontinuidades, constituye una condición esencial para una apropiada comprensión histórica que resulta en sí misma vital para la elaboración de estrategias sociales y políticas sustentables a largo plazo. Eso significa que es indispensable en centrarnos también en aquellos elementos de las teorías en cuestión que solo deben y tienen que ser dialécticamente reemplazados, preservados, elevándolos a un nivel más avanzado históricamente, a fin de darles una utilización socialmente positiva. Ello es particularmente importante en un periodo de transición hacia un orden social históricamente viable. En otras palabras, ocuparse apropiadamente de los problemas sobre el tapete constituye una contribución para la tan necesaria transición a lo que Marx llamó la forma histórica nueva, que resulta ser una característica definitoria de nuestro tiempo literalmente vital. Sin duda, las soluciones concebidas desde la perspectiva del capital se amoldaban en el momento de su formulación a algunos intereses sociales fundamentales determinadas estructuralmente de acuerdo con la perspectiva del capital y por consiguiente no pueden encajar en el marco de la necesaria alternativa hegemónica. Sin embargo, el hecho sigue siendo que las soluciones en cuestión han sido presentadas en respuesta a desafíos históricos y determinaciones sociales objetivas muy reales que en un sentido verdaderamente importante siguen formando parte de nuestra propia situación actual, porque los desafíos históricos objetivos no dejan de existir ni pierden su fuerza por el hecho de simplemente recibir desde un punto de vista estructuralmente parcializado, asustado a las premisas prácticas irreformables del capital, el tipo de respuestas que resultan ser socialmente insustentables a largo plazo. Las cuestiones que la propia realidad social reproduce constantemente, a pesar de recibir soluciones extremadamente problemáticas, incluso por parte de los más grandes pensadores burgueses del pasado, solo pueden acentuar el peso y la continuada relevancia de los mismos problemas subyacentes. Así, por sobre todas las cosas, los desafíos objetivos que han persistido durante largo tiempo, exigiendo respuestas históricamente viables, ejercen hoy día más presión que nunca. Es ese el verdadero tamaño de nuestra tarea para el futuro. Fine del español. No, I want to ahora mention, quisiera mencionarles que esas características, estas siete características fundamentales, metodológicas, pertenecen
al pasado, a pesar de que siguen teniendo una influencia, hasta que toda la estructura se transforme radicalmente. Sin esta transformación estructural, no van a perder validez. Pero para esta época, nuestra época de transición, una categoría importante desde el punto de vista metodológico es la categoría de la mediación. No mediación en el sentido de la acomodación. Con frecuencia el concepto de mediación se utiliza en términos políticos como si fuera una acomodación o reconciliación, pero esto no es el problema. De hecho, sí hay algún tipo de mediación en el sistema capitalista y es una mediación antagonista. La mediación es vitalmente importante en nuestras relaciones como individuos, como grupos sociales y también en nuestras relaciones con la naturaleza. Ahora, en el sistema capitalista, este tipo de mediación tiene que ser sostenido en la sociedad donde vivimos. Y es imposible hacerlo sin algún tipo de mediación. Pero bajo la regla del capital, tenemos que soportar esta forma antagonista de la mediación que funciona para que la clase dominante reprima a la más baja. Y todas las funciones están dirigidas por las personificaciones del capital. Y la mayoría de la humanidad tiene una función, que es una función principal, que es la de cumplir con sus funciones productivas. Y la mediación que está involucrada en esto es una mediación antagonista, porque esto solamente se puede mantener en base a las contradicciones, incluso de las mayores contradicciones que hemos visto en el último siglo en las dos guerras mundiales. Ese es el tipo de mediación antagonista que vemos ahora. Ahora bien, la mediación del futuro, es decir, la sociedad del futuro, es un tipo de mediación radicalmente diferente. Y también en este periodo de transición, el problema es la creación de este tipo nuevo de mediación. Y solamente puede ser una mediación que no sea antagonista, donde el sistema comunal sea el que haga posible este tipo de mediación no antagonista. Por supuesto, hay condiciones donde el sistema comunista tiene aspectos que ya se están desarrollando en esta sociedad. Esta mediación comunal también pone en el orden del día el desafío de la igualdad sustantiva, porque la mediación no antagonista en su sentido total es inconcebible sin una igualdad sustantiva. En el sistema de capitalistas sí tenemos una igualdad, pero es una igualdad formal, donde las personas pueden colocar un pedazo de papel en una caja y decir, bueno, ahora ustedes tienen el mando. Ustedes conocen la metodología liberal. Max Weber dijo en una conversación con el general Ludendorff. El general Ludendorff era el promotor principal de Hitler. Y él era el jefe mayor del general Hindenburg en la Primera Guerra Mundial en Alemania. Entonces, en su conversación,
Max Weber le recomendó a él que utilizara la democracia. Y Dudenford preguntó, bueno, ¿qué quieres decir con democracia? Bueno, la democracia dice que cuando las personas tienen este pedacito pequeño de papel, por supuesto, él no dijo pequeño pedazo de papel, ellos dicen, eligen un líder. Y cuando el líder es electo, esto encaja muy bien, por supuesto, en la imagen de Hitler, ¿no? El líder dice, ahora cállense la boca y obedezcan. Y el general Ludendorff dijo, ah, a mí me gusta el sonido de esta democracia. Y esto está muy difundido en el mundo, donde este pedazo de papel en el occidente y en el mundo capitalista se coloca en la caja y esto cumple la función de que sí, elegimos no uno, sino 500, 600 personas que ellas a su vez también obedecen. Porque en las formas tradicionales del Parlamento ninguna decisión realmente ya se está tomando. Esto desciende misteriosamente de alguna parte que nadie sabe cuál es. Y después tienen que obedecer. Tienen que callarse la boca y ni siquiera pueden decir nada, ni siquiera hacer la transformación. Ahora necesitamos una transformación absoluta y radical, y estos son los problemas de los cuales no podemos alejarnos. Y los mismos problemas se discuten en el segundo volumen, pero en una dimensión distinta, la relación entre la dialéctica de la estructura y la historia, porque esto es un grupo de relaciones que es fundamental y tenemos que prestarle una gran atención a esto y ser los formadores de esto, estar involucrados en el proceso de la formación y la transformación de este orden social, en el sentido en que dijo Marx, la nueva época histórica. Muchas gracias. Me pareció entender en su intervención que usted decía que las formas de conciencia son más fuertes o permanecen o a veces son legítimas, incluso su permanencia, dentro de otros sistemas sociales. Nosotros que estamos en un sistema social capitalista y estamos tratando de transformarlo en uno socialista, entonces la conciencia no sería vital para la misma transformación del sistema capitalista. Sí, absolutamente. Sin cambiar la conciencia, es imposible construir un sistema socialista. De hecho, si nosotros, si ustedes leen el libro que publiqué, La carga del tiempo histórico, el capítulo más largo tiene que ver con educación. Educación para la transformación socialista. Porque este tipo de transformación de la cual estamos hablando tiene que involucrar a todos y a todas, sin cambiar la conciencia que esas personas han heredado del pasado. La educación del pasado impuso esa conciencia en ellos. Entonces sería imposible hacerlo. Yo estoy seguro de que ustedes están conscientes de las transformaciones que se están dando lugar en el mundo, en la cultura, en la política. Están conscientes de esto. De manera que esto se tiene que intensificar, porque el cambio de la conciencia social, y de hecho van a leer mucho sobre este tema en este volumen, también en el segundo volumen sobre la transformación histórica, es absolutamente crucial.
sin lo cual no se podría establecer, porque lo que se debe cambiar también tiene que ver con todo el marco de valores que nosotros hemos heredado de las sociedades pasadas, un marco de valores que sencillamente no se puede hacer desaparecer, se tiene que transformar mediante la formación. Y a mi parecer, el concepto de educación, no es que yo estoy aquí hablándoles a ustedes, no, la educación es una interacción. La educación real es lo que la gente hace por sí misma. Los profesores desempeñan una función vital enseñando, hablando sobre ideas, contradicciones, dificultades, etcétera, pero la autoeducación es absolutamente vital. También el cambio de la conciencia. La conciencia no puede confinarse a 5 o 6 años tradicionales de la vida de una persona. No, la educación, la formación es para toda la vida. En mi libro, yo hablo sobre Paracelso, el pensador maravilloso del siglo XVI. Él dijo que la educación es para toda la vida. Y en ese sentido, la transformación de la conciencia. No es que hoy ya hemos logrado nuestros objetivos y el día de mañana ya estamos listos. No, más bien es una tarea continua. Los desafíos prácticos que surgen, estamos seguros entonces de que van a continuar surgiendo. Incluso se intensifican. Esto quiere decir que las personas se involucran en la empresa colectiva de transformar la conciencia social para todos, no solamente para ellos mismos, sino para nosotros mismos. Gracias. Bueno, mi pregunta es muy sencilla y corta. Yo quisiera tener la claridad si en la misma medida que se va transformando la estructura social, en esa misma medida se van transformando las estructuras del Estado, o habría que transformar las estructuras del Estado para ir hacia la transformación de la estructura social. Sí, en efecto, un cambio estructural involucra todo. Ya resalté en mi presentación que un cambio político por sí solo no es suficiente. Un cambio político puede ser sostenido solo si sucede de manera simultánea con la transformación radical de la estructura en sí, una transformación radical de la forma en que reproducimos las condiciones de nuestras vidas. La expresión correcta que lo abarca todo es el metabolismo, el metabolismo social, que está hecho de los seres humanos que se reproducen en relación a sí mismos, pero también en relación a su naturaleza. Y también la política es una dimensión de esto. Tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la cuestión de la relación de los medios y de las relaciones. Los medios, encontrar los medios adecuados para poder saber cuáles son los objetivos y los valores que nosotros tenemos planificada para nuestra vida. Es la forma en que se puede realizar la transformación social, convertirse en realidad, lo cual incluye todas las dimensiones de estos problemas que vienen con ello. Ustedes saben que en ambos volúmenes del libro también hay un análisis sobre la planificación. La planificación en el sistema capitalista es una fantasía, es solo parcial. La planificación que se ve confinada a una empresa en particular, independientemente de cuán grande sea esa empresa. Incluso si se trata de una empresa gigante, solo es una pequeña porción de la totalidad.
¿Y cómo es posible que se planifique? ¿Cómo se logra la planificación? La planificación no se trata de una planificación racional, sino que más bien es dirigida, ordenada, dictaminada por la necesidad de las ganancias. Ustedes saben que yo estaba viendo la televisión y estaba viendo las noticias en la televisión, en donde apareció esta tragedia terrible que ocurrió en Japón, la planta nuclear, la compañía responsable de ese desastre, Tokyo Electric. Durante los últimos 10 años no había realizado verificaciones de seguridad, 10 años sin realizar verificación de seguridad en la planta nuclear. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tenía sentido era obtener la ganancia. ¿Ustedes piensan que los propietarios de esta compañía Tokyo Electric van a ir a la cárcel por esto, por este acto tan criminal? 10 años. No solamente fue el hecho de que no hicieron la verificación de seguridad, mucho peor. Ellos inventaron los resultados de la verificación de seguridad. Es decir, esos resultados fueron inventados por ellos, doblemente criminal. Eso es lo que significa planificación, el funcionamiento. Pero cuando nosotros hablamos sobre sociedades socialistas, es inconcebible, políticamente hablando también, sin tener una planificación en general, cabal, de todas las relaciones, porque hay tantos aspectos involucrados en una planificación real que solo es factible, por supuesto, si tenemos a las personas que tengan una conciencia social, pero que las tengamos a nuestro lado y que puedan ellas contribuir y dedicarse a la transformación de la sociedad. El tiempo involucrado bajo el sistema existente, el tiempo que domina nuestras vidas es denominado tiempo de mano de obra necesario, el tiempo que necesitamos, el tiempo desechable, lo que todos nosotros tenemos disponibles en nuestras vidas, que de manera positiva podemos utilizar y que podemos darle, cederle a los demás. Entonces, ese tiempo es tan radicalmente diferente. Tiene una dimensión política, tiene una dimensión material vital y, por supuesto, también incluye una dimensión de la conciencia social. De manera que, inevitablemente, la planificación y la política van juntos. La transformación de la política tiene que ver con la toma de decisiones. La política es algo que, por aquella razón, la toma de decisiones políticas no puede ser lo que nosotros hemos heredado del pasado capitalista. La planificación forma parte integral de esto. Yo hace tiempo cité a Harry McDowell, lo que escuchó de Che Guevara. Ellos sostuvieron una larga conversación y yo le estaba hablando a él sobre su visita en la Unión Soviética, que fue crucial para el secretario general. Y el Che Guevara dijo, me gustaría ver una comisión de planificación. Y Khrushchev dijo, ¿por qué quiere usted perder el tiempo con una comisión de planificación? Solo son un grupo de contadores. Solo son sencillamente un grupo de contadores. Los miembros de la comisión de la planificación, es decir, un grupo de burócratas subordinados. Entonces, cuando tenemos un sistema denominado socialista que tiene esa actitud de planificación, donde un secretario de un partido general dice, bueno, yo no le doy mucha importancia. Entonces, en este caso se necesita un estado radicalmente diferente que incluya estos aspectos que son tan cruciales para la reproducción de nuestra vida.
el metabolismo social de una forma comunal, desde el punto de vista social, requiere la transformación, es decir, el cambio de todas sus dimensiones, incluyendo aspectos políticos y otros aspectos culturales. Por supuesto, no quiero decir aquí que esto no es importante, también reviste importancia, pero tiene que ver con la naturaleza de la interrelación dialéctica, porque todo está incluido, todo debe encontrar su forma, encajar y tener su propia participación y también su propia responsabilidad. Es la única forma en la cual una sociedad socialista puede ser construida sobre esos cimientos. En este periodo de transición que yo les mencioné, estamos viviendo en un periodo de transición que incluye toda la estructura, todo tiene que ser reestructurado de una forma fundamental, porque si no, no va a haber ningún significado para la supervivencia de la humanidad. Me voy a referir a lo siguiente. Evidentemente, una de las formas de mediación, diría yo, más importante, más sensible para los procesos de cambio, tiene que ver con la educación. Sensible en el sentido de que producen los cambios más irreversibles, y es una forma de mediación, diría yo, el sistema educativo, etcétera, etcétera, que tendría que ser cambiado también. Ahora, aquí estamos en un dilema, porque la conciencia se crea sobre la base de una interacción del ser humano con, bueno, con las estructuras, para poder ir cambiando las estructuras. Es decir, en otras palabras, que es un proceso que eventualmente conducirá efectivamente a la revolución o a la transición al socialismo. Ahora, la pregunta es, entendiendo que hay límites estructurales a la propuesta capitalista, a la propuesta del capital, hay unos límites estructurales que usted ha tratado muy bien en diferentes obras. Ahora, la pregunta, insisto, esos límites estructurales pueden conducir eventualmente a la destrucción de la propia especie humana. Entonces ahora la pregunta concreta y muy fácil se la planteo muy fácil, profesor Mesaro, es: ¿tendremos chance para eventualmente hacer la transición al socialismo antes de que el capitalismo o el capital, la lógica del capital, autodestruya a la especie humana? Quisiera poder responderles en la manera en que respondí las otras preguntas, con un sí sencillo: no tendremos problema. Pero los problemas son inmensos, porque el sistema capitalista está caracterizado por la destrucción en todas las dimensiones. Hay tres dimensiones fundamentales para la destrucción que tiene el sistema del capitalismo. El primero es muy obvio: los militares, el ejército, la destrucción militar. Si ustedes analizan los últimos 100, 150 años, esto ha empeorado cada vez más. Se ha destruido. Ahora incluso tenemos armas de destrucción masiva. Así que realmente son capaces de aniquilar a la humanidad en unas semanas. Y hay personas cuyo trabajo es planificar eso. Planificar. Bueno, yo lo he escuchado en la radio, he escuchado discusiones acerca de tener una guerra nuclear. Hay personas serias con funciones bastante elevadas en departamentos de defensa, donde dicen que la guerra es la defensa, pero eso es una mala representación grotesca, incluso lingüística. Ellos dicen, bueno, recuerdo haber tenido una discusión muy larga, hubo una discusión muy larga en la BBC no hace mucho, donde ellos decían que había que tener una guerra nuclear contra Irán. Ahora, miren lo que ocurrió recientemente en Japón. Y es algo muy, muy pequeñito comparado con la explosión de una sola arma nuclear.
forms and, y también hay organizaciones que tienen un gran interés, y esto es muy, muy importante, like tienen mucho interés y que quisieran retroceder el desarrollo histórico para que sea permanente el imperio del capital. Pero esto no se puede mantener. La destrucción militar que ocurre todos los días, no solamente en el Medio Oriente, en Afganistán y otras partes. En Afganistán ha durado 10 años. Ahora lo tenemos también en África del Norte. Entonces, ¿a dónde se va a parar esto? ¿A dónde se le va a poner un fin a esto? Bueno, la destrucción militar es solamente una de las dimensiones, porque existen otras dimensiones que son igualmente importantes. Por ejemplo, la ecología. ¿Cómo estamos destruyendo a la naturaleza? En la concepción del capitalismo, la relación con la naturaleza a veces se conceptualiza de manera positiva. Incluso Descartes, por supuesto que él era... Había una naturaleza muy distinta para ellos, pero los límites que tenemos ahora realmente no existían en los tiempos de Descartes. Pero se habla acerca de la necesidad de ser los maestros de la naturaleza. Pero olvídense de esa idea de la dominación de la naturaleza. Tenemos que vivir junto con la naturaleza. Tenemos que tener a la naturaleza dentro de nosotros mismos. Los seres humanos no pueden reproducirse sin encontrar una relación armoniosa con la naturaleza. En este momento del desarrollo es esencial. Ustedes saben que el tsunami de Japón tenía 10 metros de agua, de altura de agua, y esto lo que hizo fue inundar algunas partes del Japón. La destrucción de la naturaleza se ha demostrado que si no se puede detener esta destrucción de la naturaleza, se va a levantar el nivel del mar en 40 metros. Y esto puede tomar una gran parte del planeta. Pero esa es una sola de las dimensiones de la destrucción que puede hacer la naturaleza y que está ocurriendo. Hay muchos otros problemas junto con este, pero es esencial tener en mente que además de la dimensión militar tenemos la dimensión ecológica de la destrucción de la naturaleza. Y la tercera dimensión, que es igualmente importante, es la productividad. ¿Qué tipo de productividad tenemos? Ustedes conocen a Schumpeter, el economista liberal que quizás estuvo desarrollando sus ideas sobre lo que llamamos la destrucción creativa. El capitalismo está caracterizado por muchas cosas que hay que destruir, pero es una destrucción productiva porque hay algo que es mejor y que va a estar en su lugar. Bueno, esta relación se ha cambiado porque nuestro sistema productivo está cada vez más caracterizado no por la destrucción productiva, sino por la destrucción productiva, que es lo opuesto exactamente. La producción destructiva no solamente en forma de lo que se produce, sino la manera en que desperdiciamos los recursos vitales para la humanidad. Tenemos que aprender en algún momento que esto es parte del problema. Tenemos que aprender el significado real de la economía, porque el significado original de la economía, remontándonos a la Grecia antigua, era economizar. Y
Ese era el significado original. Ahora, el significado fundamental de la economía es la expansión enorme del capital. No importa cuáles sean las consecuencias. Y las consecuencias son la destrucción. Los jefes criminales de Tokyo Electric que cometieron este acto criminal lo hicieron no por algo especial, sino por la presión del capital, la presión de la expansión del capital que los impulsó a ir en esa dirección. Y todas estas son realidades. Esta es la razón por la cual yo tengo que calificar esta respuesta a su pregunta, porque yo tengo la confianza de que los seres humanos son capaces de revertir ese proceso. Pero no hay ninguna certeza que nos caiga del cielo, porque hay muchos intereses que impulsan a la humanidad en la dirección opuesta. Se puede hacer, y espero que se pueda hacer, porque es algo vital en todos los aspectos para nosotros. Pero solamente se puede hacer si las grandes masas de personas se vuelven activas en el proceso. No es una actividad colocar un pedazo de papel en una caja cada 5 años y después callarse para siempre y obedecer. No. Esto hay que transformarlo. Be shy of the world. Y necesitamos una transformación revolucionaria. Y el significado de radical, todas estas dimensiones de la destrucción tienen que cambiarse radicalmente. ¿Cuál es el significado del término radical? Bueno, quiere decir sacar las cosas de raíz. Tenemos que llegar a las causas. El sistema del capital siempre se preocupa con las consecuencias, con los síntomas, con las consecuencias y la manipulación de estas consecuencias. Durante mucho tiempo en la historia, esto fue posible. Había mucho que había que agrandar en esta esfera de la productividad, pero hemos llegado a un punto donde esto ya no es posible. Ya hemos llegado a los límites. De hecho, todo sistema tiene sus límites. De hecho, yo he discutido esto en gran detalle en un libro de Masa del Capital. El capítulo más largo es el capítulo 4, donde discuto los límites absolutos del sistema capitalista y están bien identificados. Ahora bien, estos límites deben trascenderse y esta es la condición elemental para la supervivencia de la humanidad. Y solamente se pueden trascender si las masas de personas, a través de su vida cotidiana, de sus actividades diarias, de sus actividades productivas y creativas, confrontan la forma actual de esta destrucción del sistema, que es un producto histórico. Porque no siempre fue así. Incluso en el siglo XIX todavía estábamos bastante lejos de esto, pero ahora sí está tocando a nuestras puertas. Y les estoy diciendo, y lo puedo decir con mucho énfasis, que nosotros somos capaces de hacerlo, pero solamente si activamos nuestros recursos de una manera positiva y en la dirección de la transformación radical socialista de nuestra sociedad. ¿Cómo concibe usted un mundo postcapitalista? ¿Qué cambiaría? ¿Qué elementos de la vida diaria serían fundamentalmente diferentes a hoy? La segunda es, usted dijo que los desafíos históricos objetivos que han permanecido en el tiempo ejercen hoy día más presión que nunca. A su juicio, ¿cuáles son actualmente los mayores
y más ingentes desafíos objetivos. Y leo la tercera pregunta. Las estructuras del capital operan como una ortopedia al pensamiento y utilizan castigos severos a quienes se atreven a cuestionar los presupuestos teóricos y las prácticas que se utilizan. En la transición y en la práctica social cotidiana, hoy la pregunta, ¿sería conveniente que en las instituciones los trabajadores, las trabajadoras y los trabajadores dediquen algún espacio de tiempo en su jornada laboral para analizar críticamente las relaciones, el sentido de su quehacer, las normas, las formas de resolver los problemas, los resultados inmediatos del trabajo individual, colectivo y social? Voy a empezar con la tercera pregunta, porque nuevamente es la más fácil de responder. Es esencial, es vital. No es que sea recomendable que en el trabajo se deba discutir este tipo de problemas y las relaciones con el mundo, sino que es vital que se elaboren maneras para cambiarlo. No es suficiente discutir cuáles son las formas que existen, sino que hay que involucrarse activamente en el cambio y en el proceso de reestructuración. Los trabajadores tienen que estar activos en esto. Nuevamente, cuando pensamos acerca de cómo funcionar en la sociedad y en relación a la primera pregunta también, el postcapitalismo no es suficiente. Ser una sociedad postcapitalista realmente no nos va a llevar muy lejos. El sistema soviético era un sistema capitalista postcapitalista. Este sistema capitalista postcapitalista difiere significativamente del capitalismo en el sentido de que la extracción del trabajo en el sistema capitalista se hace por medio de mecanismos económicos y formas económicas de imponer esto, transformar el trabajo en valor, en plus trabajo. El sistema postcapitalista soviético era un sistema capitalista en el sentido de que se mantuvo bajo el imperio del capital, pero no tenía los mecanismos económicos. El plus trabajo se controlaba políticamente. Los líderes políticos como Khrushchev, ellos dijeron, bueno, ellos eran los que iban a controlar, eran los que daban los trabajos. Tú eres contador, tú vas a diseñar para mí un plan de 5 años y yo o lo apruebo o te corto la cabeza. Ahí eso no tenía ninguna importancia. Ahora, por esta razón, el ser postcapitalista es algo totalmente inestable, porque miren lo que es lo que ocurrió con la Unión Soviética. Después de 70 años, a total restoration of capitalism. Está en una restauración total del capitalismo. Porque al final, en el periodo de Gorbachov, la forma capitalista de hacer las cosas, la forma capitalista de controlar incluso a la clase trabajadora, se convirtió en un ideal, porque ellos empezaron a hablar acerca de los mecanismos económicos. Los mecanismos económicos lo van a hacer para nosotros, porque nosotros no podemos controlar la productividad. Tenemos que dejar que la tiranía del mercado
controle una gran parte del sistema capitalista con la extracción del trabajo y la plusvalía. Y todo el proceso después se volvió muy claro. Y es un sistema inestable. Necesitamos un sistema que se cambie radicalmente. ¿Y qué significa esto en relación con el capital? Bueno, hay que erradicar totalmente al capital del proceso metabólico social, y eso es muy sencillo. Son dos o tres palabras, ¿no? Erradicar al capital. Esto es el significado de la transformación radical, no el postcapitalismo, porque el postcapitalismo es esencialmente una forma superficial de reaccionar. Ahora, las transformaciones en este sentido, la erradicación del capital, cuando uno asume este concepto con seriedad y lo coloca frente a usted como su objetivo para la sociedad, esto lo cambia todo. Porque en la naturaleza del sistema postcapitalista, y esto se relaciona también con la tercera pregunta con respecto a los trabajadores, los trabajadores no tienen palabra, no cambian nada. En las mismas fábricas que no están dominadas por las tiranías del mercado, sino por los órdenes, las órdenes políticas que tienen que cumplir. Nosotros estábamos hablando que en mi primer libro, que fue publicado en Hungría en 1955, en enero del 55, yo ahí revelé lo que yo aprendí cuando estaba acostado en una cama de hospital, porque este tipo de cosas no se podían decir públicamente. La manera obligatoria de suministrar al Estado de productos agrícolas en el sistema de Rákosi en Hungría. Esto se hacía en una pequeña área de Hungría, y por error alguien puso la fecha de cuando se hizo ese plan. Y también puso el número de cochinos o de cerdos que tenían que suministrar. Bueno, pero este no es el punto. El punto es que este plan no podía alterarse. Las personas se veían forzadas a suministrar esto. Y cuando se descubrió lo que estaba ocurriendo, ellos tuvieron que encontrar 1.952 cerdos más para suministrárselos al Estado. Ahora, estas son órdenes absurdas, son cosas absurdas que solamente pueden causar problemas en una sociedad. En un sistema postcapitalista que quiere ser diferente, en esencia, básicamente hace lo mismo. ¿Y cuál es el resultado de los trabajadores? Bueno, hay un dicho en Hungría, e incluso hoy en día se recuerda, esto fue bajo el régimen de Kádár, a él se lo lleva en su limusina a una fábrica muy grande y muy famosa en Hungría, que construye trenes. Es una fábrica muy importante en Hungría. Y su secretario está sentado cerca de él y él hace una pregunta. Mira, dígame, ¿cuántas personas trabajan en esta fábrica? Y el secretario duda un momento y dice, bueno, le da una respuesta. Aproximadamente la mitad de ellos. ¿Entienden, no?
aproximadamente la mitad de ellos, porque la resistencia de los trabajadores en este tipo de sistema impositivo político, porque en el sistema capitalista no tienen que hacer este tipo de imposición porque está en el horizonte. La garantía del funcionamiento del sistema capitalista es el Estado capitalista. Entonces, los trabajadores en el sistema postcapitalista tenían esta arma porque estaban trabajando la mitad de ellos, o quizás menos. Entonces, la erradicación del sistema capitalista, la erradicación del proceso metabólico social, es asumir la responsabilidad del trabajo que estamos haciendo, porque el trabajo es nuestra vida, es la parte más esencial de los seres humanos, y para la mayoría de los seres humanos es una cosa monótona y cruel, deshumanizante. Y se les impone este trabajo porque esto está en el interés de las ganancias. Y por lo tanto, la erradicación de los medios de capital y encontrar la manera en que este sistema funcione de manera creativa, no a través de la destrucción productiva, porque esto era una ficción que tuvo sus límites, y ustedes saben las formas catastróficas que han caracterizado a esta economía, incluyendo las formas productivas del complejo militar, porque ya vemos que esto ha sido terrible. Por lo tanto, necesitamos no solamente un sistema postcapitalista, sino una erradicación total del capital de nuestro proceso metabólico social.